呜呜 Castellanos tiene una experiencia que es la de haber sido el autor de uno de los paneles, o el coautor en todo caso, de uno de los paneles más complejos, más diversos y más multitudinarios de la historia mundial. Y me parece que no exagero con esto. Es profesor de la Universidad del Valle de Guatemala y está aquí con nosotros en este, stand, en este estudio de Claxo TV en la Ciudad del Saber, donde antes estaba la base norteamericana en Panamá. Edwin, gracias por el diálogo con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo fue el trabajo de ese panel? ¿Cómo se hace para resumir cuánta gente, cuántas opiniones? Bueno, eh, la conformación del panel de por sí es compleja. Eh, sí. Básicamente, gobiernos e instituciones internacionales eh, eh, ponen los nombres de hasta 3.000 científicos y de ahí se escoge para que haya un balance no solamente de disciplinas, sino de regiones y de género. Eh, al final resultan unos 800 eh, autores, que son los que trabajamos durante tres años para elaborar el informe. El informe básicamente es la evaluación de la literatura científica existente en un periodo de unos seis años. Entonces, eh, el trabajo es básicamente empezar a, a revisar, empezar a leer toda esa literatura y eh, tratar de condensarla en un espacio muy pequeño. Ese es uno de los mayores retos. Nos dicen desde un inicio, el informe va a tener su capítulo, el que yo trabajaba, 25 páginas. Entonces, en 25 páginas tengo que resumir todo el conocimiento que existe sobre el cambio climático para Centro y Sudamérica. Obviamente es una tarea eh, prácticamente imposible, entonces es mucho de empezar a decidir qué es lo importante para dejarlo y qué mensajes son los que uno quiere ¿Y cuál enviar. ¿Cuál era ese capítulo, Edwin? El capítulo es el capítulo precisamente sobre Centro y Sudamérica del grupo 2, que es el que estudia la vulnerabilidad y los procesos de adaptación. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué era lo más vulnerable en Centro y Sudamérica? Digo, primero, ¿es una misma región para ese análisis o era un capítulo y ahora habría que hacer subcapítulos ya que estamos en esta entrevista y podemos hacerlo? Sí, básicamente eh, el, el informe del Grupo 2 que mencionaba de vulnerabilidad de adaptación eh, tiene dos partes. En la primera parte los capítulos son por sectores, o sea que un capítulo para el tema de biodiversidad, un capítulo para el tema de agua, etc. En la segunda parte la división es por geografía, entonces hay un capítulo... Por diferentes regiones geográficas. Y en este informe, el capítulo, como ya mencioné, nuestro eh, centraba a Centro y Sudamérica. Uh -huh. eh, muy interesante, porque hasta el informe 4, el anterior a este, eh, también se incluía a México. O sea que el capítulo era sobre Latinoamérica. Claro. Pero en este capítulo se decidió, por algunas razones, tal vez más políticas que científicas, eh, juntar a México con Norteamérica. Así que el capítulo incluía las regiones de Centro y Sudamérica. Eh, por razones eh, tal vez más históricas se ponen estas dos regiones juntas, pero realmente cuando uno las ve geográfica y políticamente en la actualidad, económicamente también, son regiones muy diferentes. Centroamérica es considerablemente más pobre que Sudamérica. Centroamérica también tiene una exposición muchísimo más alta a eventos extremos, especialmente huracanes y tormentas tropicales. Por lo tanto, Centroamérica es mucho más vulnerable. Eh, y también tiene menos capacidad de adaptación que Sudamérica. Y Sudamérica es menos vulnerable, tiene más capacidad de adaptación, ¿debo, de, 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 debo deducir? Sí. ¿Y si sí. recibe qué impacto y produce qué impacto Sí, el cambio climático? Básicamente, eh, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la capacidad económica de la población, porque esa capacidad económica le da medios para poder defenderse ante los sí. extremos, eh, ya sea de exceso de lluvia o de falta de lluvia. Entonces, definitivamente, a pesar de que en Sudamérica todavía hay mucho problema de pobreza y de desigualdad, eh, la pobreza y la desigualdad no es tan extrema como en Centroamérica. Eso me uh -huh. refería con que Sudamérica tenía menos vulnerabilidad. Adicionalmente, los eventos extremos eh, como huracanes tradicionalmente no han eh, afectado a Sudamérica, aunque sí. ya se dio ahora, como cosa muy inusual, precisamente eh, derivado del cambio climático, un huracán en Sudamérica. Uh -huh. Eh, en ese sentido, entonces Sudamérica se ve eh, afectada eh, no tanto por eventos extremos de lluvia, sino más por eventos de sequía, especialmente en la actualidad tenemos un evento de sequía bastante extenso que está afectando Brasil y otras regiones de Sudamérica. ¿Y eso Sudamérica. tiene que ver con el cambio climático? Sí, el caso de San Pablo, que están, eh, por ejemplo, con recomendaciones de la, de la Intendencia del Estado de San Pablo. De tomar no más de dos duchas por semana, ¿no? Sí. ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? Es, es, es difícil poder asignar un evento único al cambio sí. climático, porque el cambio climático no es un evento, sino es una tendencia de largo plazo. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo con el cambio climático es que se están acentuando las variabilidades que naturalmente se observaban. Entonces, normalmente era eh, observable tener una secuencia de sequías intercaladas con excesos de lluvia. Y lo que está ocurriendo es que en años recientes esa variabilidad eh, y esa frecuencia de eventos extremos de exceso o de deficiencia se está haciendo más intensa. Cuando uno habla de este tipo de cosas, de intensidades, de vulnerabilidades, uno debe hablar de catástrofes. ¿Esto es una catástrofe en cuotas o sería una forma catastrofista de ver el futuro y existiría una forma no catastrofista de ver el futuro? ¿Es una mala interpretación o es una interpretación correcta de lo que va pasando? Sí, básicamente eh, más que catástrofe se habla de riesgo de desastre. Sí. Y el riesgo de desastre realmente tiene tres componentes. El componente del evento extremo, de exceso de lluvia o falta de lluvia, sí. eh, pero también hay un componente de exposición a ese evento extremo, exposición en este caso de poblaciones humanas. Ajá. Puede haber un evento extremo donde no haya una población humana y por lo tanto pues, prácticamente no nos enteraríamos de ese claro. evento. Y luego viene el tercer componente, que es la vulnerabilidad de la población. Y esa es la que decíamos que tiene que ver con la condición socioeconómica y también con los arreglos institucionales, con la forma en que la sociedad está organizada. Porque puede haber una sociedad relativamente pobre, pero muy bien organizada y que pueda afrontar bien estos eventos. Entonces todo eso eh, cambia los niveles de riesgo claro. de si el evento va a resultar o no en un desastre. O sea que hay un tema de reducción de daños, para ponerlo en, en términos tomados, por ejemplo, de la política de prevención de drogas, uh -huh. hay un aspecto de reducción de daños eh, inevitable, interpreto bien, y hay otro donde se podría hacer prevención más profunda. Sí, sí, básicamente va a depender mucho de la capacidad de la población de prepararse. Y la forma de prepararse es saber a qué se está enfrentando. Entonces, entre más preparada esté la población, habrá mayor eh, oportunidad de reducir los daños o el impacto de un evento. Pero extremo. ¿Los desastres ocurrirán sí o sí? ¿O hay forma de minimizar no solo el efecto de los desastres, sino la intensidad de los desastres? Sí, de nuevo, eh, lo, que, lo que va a ocurrir es el evento extremo. ¿Eso o es sea, sí o sí? Eso sí o sí ocurre, exacto. Eso es interesante porque actualmente, precisamente. Y eso, eso, perdón la interrupción. ¿Eso no se puede corregir? No, no, porque eh, el cambio climático, sí. aunque logremos un acuerdo para eliminar las, las emisiones de gases contaminantes, el cambio climático ya está con nosotros, ¿no? Entonces, eh, aunque se logre un acuerdo extremo de cortar las emisiones, se espera todavía un aumento de por lo menos 1,5 grados centígrados de temperatura para final de siglo. Uh -huh. Entonces, tenemos ya el cambio climático con nosotros y vamos a tener que vivir con, con esa variación de clima por lo menos por 100 años más. Esa es la importancia de la adaptación. O sea que, aunque logremos un proceso político de reducción de contaminación, tendremos que vivir con el fenómeno. Ese grado y medio, Edwin, ¿qué implica? Por ejemplo. Bás, sí, básicamente cuando uno escucha un grado y medio le suena como que Porque no parece es mucho. nada, claro, sí, exacto, parece nada. Pero así. estamos hablando de 1.5 grados de promedio de temperatura global, sí. o sea que realmente es el promedio de una serie de medidas alrededor del planeta, medidas durante todo el año. Entonces realmente eh, ese 1.5 grados puede significar eh, cambios hasta de 4 o 5 grados en regiones particulares del planeta. Y de hecho, así está ocurriendo. Las regiones más cercanas al polo son las que tienen eh, aumentos mucho mayores de temperatura. Y por eso vemos un derretimiento del polo norte tan acelerado. Cuando uno dice acelerado, ¿está hablando de qué tiempos? El polo norte se va a derretir completamente eh, para verano, por lo menos. Eh, varía un poco las estimaciones, pero estamos hablando de 20 años. O sea que no estamos hablando de un periodo muy largo. ¿Y qué efectos tendría que se derrita el Polo Norte en 20 años? Bueno, eh, básicamente eh, tiene eh, efectos ob obviamente en el ecosistema, eh, no solamente local, sino planetario. El hielo del Polo Norte eh, es un buen reflector de la luz solar. Entonces, si ese hielo lo eliminamos, ahí ya no se va a reflejar tanta luz solar. Ahí tenemos un efecto de retroalimentación negativa porque habrá más luz solar absorbida y eso eh, aumenta más la temperatura. Obviamente, eh, ese hielo del Polo Norte sirve de hábitat para una serie de animales y plantas. Estos animales y plantas verían su hábitat seriamente reducido. También, por supuesto, eh, habrán algunas eh, ventajas o algunas eh, aperturas para, para comercio internacional, especialmente el movimiento eh, de transporte marítimo a través del Polo Norte. Finalmente, de forma irónica incluso, se puede hablar de que al derretirse el Polo Norte, ya los países cercanos a esa región están pensando cómo explotar los recursos naturales, incluyendo el petróleo, claro. que está debajo del polo norte. Entonces, claro. el petróleo nos causa el problema, pero el problema nos ayuda a sacar más petróleo, irónicamente. Uh -huh. Y en el panel, digo, tomando Centroamérica y Sudamérica, ¿qué pasa con el país más grande de la región, que es Brasil? ¿Cuáles son la, las características? Esto de lo que hablábamos antes de previsión, de exposición al riesgo. Si tomamos Brasil como caso, ¿cómo se podría analizar de acuerdo a las distintas variables? Sí, de las eh, que hablamos? Brasil es muy interesante en la región porque realmente es bastante diferente al resto de países. ¿no? Brasil en, el, en la geopolítica mundial eh, es uno de los países grandes, emergentes, una economía que está creciendo muy rápidamente. Entonces Brasil con otros países como China, India, Sudáfrica, se consideran como países que están llegando ya a un nivel de desarrollo alto. Y por lo tanto están eh, teniendo emisiones de gases contaminantes bastante altas. Entonces, por un lado, en términos de contaminación, Brasil eh, en la región latinoamericana es tal vez el mayor contaminante, es seguramente el mayor contaminante. Y adicionalmente. ¿Por industrias o por autos? Eh, básicamente por tres factores: por energía, que involucraría industrias y autos, sí. por deforestación, Brasil, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos por reducir su deforestación, ...es el país número uno del mundo en términos de pérdida de bosques, ¿no? Tomando en cuenta qué periodo. Básicamente tomando en cuenta los últimos 20 años. Ajá. Eh, la cantidad de bosque que existe en Brasil es tan grande... ...que aunque el porcentaje de deforestación es bajo, más o menos 0.3%... ...eso equivale a eh, cientos de miles de hectáreas eh, anualmente. Entonces Brasil eh, definitivamente contribuye a nivel mundial... ...con la mayor cantidad de carbono en la atmósfera proveniente de bosques cortados, bosques quemados. Y eso, eso, perdón, eso, aunque por lo menos esto lo decía la presidenta Dilma Rousseff en, en debate con Marina Silva, recuerdo yo. Uh -huh. Ella decía que Brasil había bajado su nivel de uh -huh. su ritmo de deforestación, sí. en todo caso, en los últimos sí. años. Sí, así a es. pesar de eso, en términos absolutos, sí, es, muy es muy alto. Tomado en los últimos 20 años. Exactamente. Entonces. Eh, sí, en efecto, Brasil ha hecho esfuerzos muy grandes y especialmente en la región de Amazonas la deforestación se ha reducido drásticamente, todavía no está a cero ni mucho menos, pero eh, sí hay esfuerzos visibles en reducir la deforestación amazónica. Lo interesante, como ocurre en otras partes del mundo, es que cuando reduce la deforestación en un área, eh, la gente se mueve a otra área. Entonces, la deforestación de Amazonas se ha reducido pero la deforestación en los, lo que se llama la mata atlántica o el bosque atlántico está aumentando fuertemente. ¿Cuáles son, de acuerdo al, a la experiencia del panel y, a, y, a lo que, al, y al conocimiento reunido y concentrado y, y casi el estado del arte sería mm -hmm. ¿no? sobre sí, ese tema? Exacto. ¿Cuáles serían los desafíos en, en Sudamérica y Centroamérica en relación con cambio climático ahora? Sí, como decía, la, la vulnerabilidad de la región depende mucho de los altos niveles de pobreza a pesar de que es una región que eh, económicamente está creciendo, todavía se mantiene eh, mucha desigualdad. El, el ingreso es muy desigual y por lo tanto Centroamérica mantiene niveles de pobreza cercanos al 50%, Sudamérica alrededor del 30%. O sea que tenemos una población muy, muy grande todavía en condición de pobreza que está altamente vulnerable. Entonces el mayor reto, considero, para la región sería eh, lograr un desarrollo más inclusivo, un desarrollo que logre eh, sacar de la pobreza a, a esta gran cantidad de población. ¿En qué se expresa la, la, el peligro de la pobreza? Vamos a tomar los términos casi de índice ante desastres. Por ejemplo, sería el caso de un asentamiento sí, urbano claro. al lado o, o en una zona que seguro se desmorona en caso de exceso de lluvia. Exacto. Sí, básicamente ese es un ejemplo clásico. Tenemos eh, barrios muy, muy pobres, en sí. laderas muy empinadas. Sí. Eh, sin ninguna protección, una lluvia extrema eh, viene y se lava la, la ladera. El mismo caso se puede dar con una población eh, más rica, eh, viviendo en una ladera, pero con muros de contención claro. bien construidos, claro. lo que reduce, no elimina, pero reduce drásticamente claro. el riesgo de un deslave. Más aún, más allá del deslave, eh, la, la familia más acomodada, la, la, la sociedad más rica, eh, aunque tenga un problema de deslave, Tendrá el recurso financiero para recuperarse más fácilmente que la población más pobre, claro. que prácticamente lo pierde todo Perdería y todo, queda claro. a merced del gobierno o de algún organismo internacional para que venga a ayudarlo a reconstruir su vida. El desafío hacia el futuro es entonces el tema de la previsión o el tema de la reducción de vulnerabilidad. Y en ese caso, hay medidas que son medidas generales de reducción de la pobreza. ¿Hay también medidas específicas dentro de las políticas de reducción de la pobreza que tienden a prevenir a la gente respecto de los desastres del cambio climático? Sí, hay una serie de medidas que se pueden tomar. La pobreza obviamente es uno de los temas centrales, pero no es el único porque no, no, es, no es el único efecto que estamos viendo. Hay eh, efectos que afectan a toda la población independientemente de su estado económico. Por ejemplo, las enfermedades. Enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, especialmente dengue, malaria. Sí. El, el zancudo, el mosquito, está expandiendo su área de, de influencia y ahora ciudades que, está en, que están localizadas en, en montaña, con climas más fríos, también se ven afectados por estas enfermedades. Y obviamente, aunque sí hay una diferencia socioeconómica, el, el, la picadura del zancudo no va a ser tanta diferencia entre un pobre y un rico. Entonces, ahí hay un impacto en ambos estratos. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con eh, impactos de infraestructura. Si tenemos un evento extremo de lluvia, ocurre un deslave, una carretera se cierra, ese, esa, ese cierre de esa, vía, de esa vía de transporte afectará a ambos, ¿no? tanto, sí. tanto pobre como, como rico. Entonces, hay muchos impactos que realmente eh, hacen menos diferencia eh, entre estratos sociales, por lo tanto, eh, es, es imprescindible que las sociedades se preparen eh, en todo sentido con mejor infraestructura, con mejores eh, servicios de salud pública, con eh, mejores atenciones a servicios como agua, por ejemplo, que es uno de los temas más importantes a considerar. El cambio climático básicamente eh, afecta eh, el régimen de agua. ¿no? Eh, sabemos de que la lluvia siempre ha sido variable y va a seguir siendo variable, pero el cambio climático aumenta esa variabilidad. Entonces tendremos periodos más prolongados de sequía, periodos más prolongados de exceso de lluvia, entonces tenemos que tener esa capacidad de manejar esos excesos y esas deficiencias de lluvia. Básicamente almacenando agua cuando tengamos deficiencia, para usarla uh -huh. cuando tengamos deficiencia, y también teniendo más infraestructura para movilizar agua de regiones donde hay exceso a regiones donde hay deficiencia. ¿En eso falla América del Sur y falla América Central todavía? Sí, bastante. ¿O ¿Hay alguna experiencia que marque alguna tendencia interesante para el futuro en eso. Sí, sí hay experiencias, obviamente, y hay manejo de agua, pero en general la región eh, ha sido una región en, eh, bastante eh, abundante en agua. Eh, en general, eh, Centro y Sudamérica tienen eh, una cantidad de lluvia más que suficiente y el haber tenido históricamente este exceso de agua, pues nos ha dado la comodidad de no invertir tanto en claro. manejar el agua como en otras regiones. Eh, especialmente Europa, Estados Unidos, invierten gran cantidad de, agua, de, de, de dinero en infraestructura para almacenar y movilizar el agua. Nosotros tendremos que empezar a pensar más en eso en el futuro. En cuanto a vivienda o a infraestructura, ¿cuáles serían las prioridades en ese caso? Básicamente las prioridades son las áreas de mayor riesgo. Es un reto muy grande porque las ciudades, especialmente de la región, tienen gran cantidad de población viviendo en barrios muy pobres, en zonas de alto riesgo a, a deslaves. Eh, proteger a esas poblaciones es un reto muy, muy grande. Idealmente habría que sacarlas de esas áreas, sí. pero eh, es un, eso es un tema muy complejo socialmente. ¿Cómo convencer a esas personas que tienen que moverse de esas áreas y cómo encontrar un espacio adecuado para que esas claro. personas lleguen a vivir a un lugar más, eh, más seguro? Pero definitivamente es un reto que habría que af afrontar. ¿Y tiene que ver con el fenómeno de concentración en megalópolis eso también? Sí, exacto. Eh, básicamente decíamos en un momento dado que el riesgo a un desastre depende no solo de los eventos que ocurran, no solo de la vulnerabilidad, sino también de la exposición. Claro. La exposición se refiere a que las poblaciones humanas estén en el, en el lugar donde ocurre el evento extremo. Y esa probabilidad de que una población humana esté en un lugar de un evento extremo aumenta drásticamente con el aumento de la población. O sea que el, el hacinamiento aumentaría, si en la población... Claro. Si el riesgo aumenta con el eh, aumento de población, aumentaría mucho más todavía con el hacinamiento. Exactamente. Sí, entre más gente esté eh, viviendo en un lugar de, de riesgo, más aumenta la probabilidad de que haya eh, eh, muertes incluso por eventos extremos. ¿Qué habrá que seguir estudiando para el futuro? Bueno, tenemos que... ¿Qué, qué, qué falta saber? Tenemos que tener mejores eh, predicciones, mejores modelos de eh, cómo va a responder el planeta eh, ante un cambio de temperatura. Hablábamos de un aumento mínimo de 1.5 grados, seguramente el aumento será más alto, aunque políticamente se habla mucho de tratar de mantener eh, debajo de 2 grados la temperatura, eh, la, la tendencia histórica de las últimas décadas muestra que tendremos un aumento tal vez de 3 o 4 grados centígrados. Y eh, todavía es incierto cómo el planeta va a responder a un aumento de ese tipo. Entre más sepamos, eh, tendremos mejor información de a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, por un lado, más investigación de cómo el planeta responde ante un aumento de temperatura. Por otro lado, eh, más trabajo eh, organizando eh, los países, eh, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de comunidades, para que estemos más preparados para estos eventos extremos. Edwin, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias. Edwin Castellanos, de la Universidad del Valle de, Gua de Guatemala, aquí en Panamá, por Claxo TV.